En una auditoría del 14 de junio de 2012, la Contraloría General de la Nación revela que se pagaron 560 sesiones de la Junta Administradora Local, pese a que solo hay registro y legalización de 211 de ellas, es decir, apenas el 37%. En total, los ediles recibieron 248 millones de pesos por ese concepto. Inicialmente hay una gran mentira, es que no veníamos. Sesiones, nosotros, yo llevo 9 años, y si algo he tenido es responder a la delegación que dio la comunidad y a las normas. Nosotros hacemos 25, hay casos de hacer las 28 hasta 30 sesiones en el mes. Por norma solo nos pueden pagar 20. Según el edil, las inconsistencias se debieron a la mesa directiva elegida en ese entonces. En esto se falló, con esa mesa directiva, responsabilidad de todos, yo no voté por esa mesa directiva. Esperar a ver qué pasa, hay mucho comentario que nos van a sacar, que ya mañana nos sacan. Hasta ahora no nos han llamado. La Contraloría General le sigue la huella a presuntas irregularidades a los 9 ediles que ejercieron su mandato durante el periodo 2007-2011 en la localidad Quinta de Bogotá. Bueno, lo mío es bastante largo, un tema muy largo, pero lo tengo resumido y muy claro.